Bueno chicos, nueva ruta en el canal, hoy acompañado por mi hermana. ¡Vamos! Vamos a hacer la ruta de bueno, San Miguel de las Formigas, San Hilario de Farnés. Y nada, son unos 10 kilómetros entre subir y bajar y unos 500 positivos. Hemos aparcado un poco arriba en un parking que ya os dejaré la ubicación, si queréis, o el Wikiloc de donde lo he sacado. Y nada, pinta bastante chulo. Esta cima la hemos visto en una carrera, pero bueno, no la pudimos disfrutar ni grabar, por lo tanto, vamos a hacerlo hoy. ¡Go! Vale chicos, toda la ruta está marcada por líneas blancas y rojas y verdes. No sabemos cuál es de ellas, ¿vale? Y aquí, pero está todo lleno de cartelitos. Y bueno, supongo que para allí no es. ¡Ah! Para allí no creo que sea porque la verde y la blanca y roja está con cruz. Pero bueno, no pasa nada. Te lo perdono. ¿Y por ser... qué lo marca? Porque, pues para que no te equivoques. No, y tanto. Y luego... Fondo a las Formigas, será para allá. Ah, para arriba. Ah, es 4 kilómetros para arriba. Es que estábamos bajando hasta ahora y no sabíamos el porqué. Y ahora pues toca subir. Claro, son 400 o 500 positivos. Por lo tanto, va a tocar subir para arriba, eso está claro. Vamos. Vale, ves, ahí en el árbol ya marca. ¡La marquita! ¿O no? ¿Hace frío? Hace frío. Me sirve. Abrigaos. Abrigaos hasta arriba. Ar, ar, ar. Vale, chicos. Aquí estamos. Tenemos... Llevamos 2 kilómetros, 3 kilómetros casi. Y son 5. Ya está empezando a subir en serio esto. Y nada, ya estamos arriba. Nada, ruta muy bonita, pero aún no... Muy otoñal. Muy otoñal, ya ves. Como en todos lados, como la del Montseny, con muchas hojas. Y nada, ahora voy a empezar a picar para arriba porque quedan 2 kilómetros y quedan como 300 positivos. O sea que entiendo que ahora va a empezar a subir mucho esto. Pero nada, con calma y a disfrutar. Cuidado, ¿eh? Estoy aquí delante, ¿eh? Qué pedazo de árboles, tío. Vámonos para arriba, ¿eh? Lo he dicho. Al final, tenía razón mi hermana. Líneas verdes. Y para arriba. La cima estará por aquí, más o menos. Nada, bueno, ahí está. Ahí. Ya estamos llegando. Último kilómetro y llegamos a la cima. Y si es así de bonito, pues hace mucho más ameno, ¿no? Las cosas como son. Ten cuidado aquí, ¿eh? Con cabecita. Si quieres voy yo delante y ves por dónde piso. Mírate esto. Qué pasada. Vamos, esto ya es que es técnico y aparte que está un poco mojada la piedra y eso hace que sea más peligroso. Bueno, que si vas con cuidado y caminando raramente te vas a caer, ¿no? Si vas con mucho cuidado, pero hay que tener cuidado siempre porque mira qué caída. Aquí tampoco hay, bueno, que sí, que te pegas una leña y no te y te para el quinto árbol. Suenan que flipas, ¿eh? Y piu 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 y riquiti piu piu y tipi piu. Ojo aquí, ¿eh? Ah, pero es que el suelo tiene un montón de colores, tío. ¡Hola! Rojo, amarillo, naranja, verde. Pasada, parece confeti, tío. Vale, chicos. ¡Uepala! Ya hemos llegado. Juraría. Yo tampoco me lo conozco. Tiene toda la pinta, exacto. Vamos. Hay que ver la cruz. Vale. Aquí arriba está, creo.
Bueno, vamos a ver. A lo mejor aún queda. Vaya. Hostia, está súper guapo. Alguna parte tecniquilla. También, con mucha piedra. Uf, mira qué guay. Hola. Mira abajo del todo. Pirineos nevados. Wow. Qué chulo. Está súper guapo. Bueno, ahora cuando lleguemos arriba, grabo. Entiendo que habrá que rodearla. Sí, exacto. Ir subiendo, cuidado aquí. Ir subiendo poco a poco. Y con cuidadito. ¿Qué? Ojo que hay piedra aquí. ¡Ay, mai! ¡Ay, mai! Ojo que resbala, ¿eh? Ojo que resbala bastante esto de aquí. Con cuidado. Espérate, no mires a la izquierda aún. ¡Dios mío! Y yo tenía vértigo antes, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué guapo! Hemos llegado a la cima. ¡Vamos! Bueno, es que es Navidad. ¡Vamos! ¡Qué chulo! A ver, nos quedamos aquí un momentillo, ¿eh? ¡Vamos! Aquí está la cima. Las han mitado las hormigas, nada. San Miguel de las hormigas. Vale, se ve desde esta parte de aquí. Vale. El grupo de San Miguel. Las hormigas. Upa. Muy guapa esta cima, ¿eh? Muy chiquitita. Es un cuadrito pequeñito. Pero está súper, súper guapo. Uf, yo recuerdo que la carrera bajaba por ahí. Si no recuerdo mal, vaya, vaya locura. Es una carrera muy buena, Tres Guillerías. Hay que apuntarse esa, ¿eh? Es muy guapa. Y nada, chicos, vamos a disfrutar un poquito de las vistas y nos vamos para abajo. Vamos allá. Lo que tiene una hermana aficionada al yoga, que a la que encuentra un sitio plano con buenas vistas, es que mirad esto, ¿eh? Vaya pasada. Por aquí, perdón, por aquí bajaba la carrera. Por aquí, luego bajamos por aquí corriendo. Bueno, pues muy bien, muy chulo, muy guapo. Encima muy bonita, no había estado, ¿eh? O sea, había estado corriendo, pero no había estado en plan a visitarla. Vale mucho la pena. Vale, chicos, hemos encontrado aquí como una cajita, vamos a abrir a ver qué hay. Vale, firmas de sanidad. Vale, hay como libretas. Entiendo que aquí la gente... Amigo, gracias tierra, gracias agua, gracias sol. Hola, qué fuerte. A ver, segundo. Vamos a respetarlo al 100%, ¿eh? Solo es. 4 de septiembre de 2022. Gracias vida, gracias tal. Vamos a escribir algo. Vamos a escribir algo. Bueno, la gente. Un montón de esto. Bueno, vamos a mirar un momentillo, vamos a escribir alguna cosilla. O sea, qué gracioso. ¿Qué hay más? Unos bolis. Una hormiguita, es un detallazo, ¿no? Está chulo. Vamos a ver. Bueno, dejamos la cima y nos vamos para abajo ya. Llevamos rato aquí. Ahora toca bajar. No postureo. Un poquito de postureo, claro. Un poquito de foto, de cositi. Bueno, hemos venido por aquí, creo. Sí, por aquí. Bueno, hemos subido por aquí, ¿no? Ah, sí, es verdad. Es que... ¿tú qué crees? Vaya Lolo Trail. Vaya trailero. Ojo aquí, ¿eh? Bueno, vamos a guardar. Bueno, podías ir por cualquier lado. Aquí lo importante es no irse abajo. Vamos a dejar la cámara y con cuidadito, va. A ver, luego seguimos grabando. Vaya, chicos, antes de que se me olvide, el aparcamiento donde hemos ido es este, el aparcamiento de acá en Calabrés. Pues si alguien lo quiere buscar en el Quickilock o en Google Maps o algo, desde allí todo súper bien marcado con estas, bueno, con estos tablones de madera y para arriba, todo el rato, o sea, súper bien marcado. Y si no, seguimos, las líneas verdes son las que nos llevan para arriba y para abajo.
Bueno, chicos, ya estamos llegando. Nos hemos perdido un poco, llevamos 12 kilómetros, pero bueno, sabrían, mira, acaban de sonar los 12. Si no, serían 11. Y unos 450 positivos más o menos. Aquí una subidita bastante guapa para acabar. ¡Calla, hombre! Para acabar bien. En el coche despedimos, vamos. Vale, familia, ya hemos llegado al parking. Un consejo, guardad fuerzas para el final, ¿eh? La ruta empieza bajando, pero acaba con una subida bastante guapa, ¿eh? Pero guapa, guapa. Bueno, ya hemos llegado. Aquí está el parking. Arriba. Y nada. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Darle like. Sabéis que estas rutas siempre están bien, ¿no? Porque si alguien quiere hacerla, se puede hacer corriendo, en senderismo, caminando o como a uno le apetezca. Y nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nada, hasta el próximo. Vamos. Oh.